señores y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada siete días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Hoy les vamos a hablar de ustedes y de nosotros, de los telespectadores y la televisión, y en el coloquio abordaremos el problema de las cláusulas suelo de las hipotecas y ya les anticipo que no serán buenas noticias. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv. En esa dirección nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Hace unos días, concretamente el 17 de junio, la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias celebró en el Auditorio Príncipe Felipe de Asturias la gala de la 19 edición de sus premios. Y en esa gala, los que trabajamos en esta casa vivimos un momento muy, muy especial. Véanlo, por favor. Premio para el programa Y de Es Asturias TV, que coordina y presenta Juan Rodríguez. Efectivamente, Juan Ignacio Rodríguez, nuestro compañero, recibió el premio al mejor presentador por su labor al frente del programa Y, que de lunes a viernes pueden ver ustedes en Es Asturias Televisión. Un galardón que aquí se lo mostramos. Lo voy a coger un momento porque pensamos que pertenece con todo merecimiento a nuestro compañero, pero con el que nos sentimos reconocidos todos los que desde hace un año empezamos en esta apasionante aventura de poner en marcha un canal privado de televisión para toda Asturias y, cómo no, para todos los asturianos. Hoy en este programa queremos hablarles no del premio, sino de quien nos lo ha otorgado. Está con nosotros María Esther Fernández del Moral, presidenta de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias. Buenas noches, María Esther. Buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Gracias a vosotros. Además de presidenta de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, es usted profesora experta en tecnologías de la comunicación, corríjame si me equivoco. Sí, imparto clase de tecnologías de la información y la comunicación en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Hablaremos de eso, pero antes, ¿qué es la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias? Pues la Asociación ATR, conocida más coloquialmente por nosotros, surgió hace 20 años en el seno de la sociedad civil y su fundadora, digamos, fue Tomasina Giosos, junto con su marido Ovidio, que quisieron, preocupados un poco por la emergencia de aquella, en aquellos momentos, ¿no?, de las televisiones comerciales, etcétera, quisieron en cierta medida velar pues por el cumplimiento de los códigos de autorregulación que ya se habían firmado las distintas televisiones con el Ministerio de Educación, concretamente, para preservar sobre todo los contenidos en horario infantil. Entonces, en ese sentido, ese interés dentro de la ATR pues empezó así, ¿no?, viendo cómo las programaciones dirigidas al público infantil, si se adecuaban, si no se adecuaban, la publicidad que había, si tenía algún tipo de connotaciones violentas, connotaciones sexistas o con un excesivo consumismo, por ejemplo, dirigido a ese público, por ejemplo, ¿no?, que son los niños y niñas que son los más vulnerables. Creo que ese fue el inicio y no solamente se quería, en cierta medida, velar porque el cumplimiento hoy de la Ley General de Contenidos Audiovisuales, firmada y aprobada en el año 2010, sino otro tipo abierta, ATR está abierta a otro tipo de actividades que van desde la formación y la alfabetización mediática, para hacer un análisis crítico de los medios, para los distintos colectivos, no solamente para los menores, sino también para la gente mayor, los abuelos que hoy se encargan, muchos de ellos,
de la formación y de la tutela de algunos de sus nietos, ¿no? Y creo que empezamos así y luego queríamos pues también reconocer, ¿no?, el trabajo bien hecho de los profesionales que trabajan en los distintos programas, tanto de radio como de televisión, porque creemos que es muy importante, ¿no?, el poner en valor el buen hacer de los profesionales de los medios de comunicación. Porque siempre se critica aquello que no nos gusta, aquello que no está bien, pero creíamos que faltaba, en este contexto asturiano, pues una asociación que subrayase ese valor, ¿no? ¿Quiénes forman la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias y quiénes están invitados a sumarse a la asociación? Bueno, pues dentro de la asociación hay gente, profesionales de todo tipo, que quieran sumarse a trabajar, a ayudarnos a distintas actividades, ¿no?, que organizamos desde mesas redondas, en donde siempre participan especialistas, tanto del ámbito de la educación como de los medios de comunicación también. Gente, expertos, por ejemplo, en publicidad han participado, deportistas. Es muy abierto, ¿no? Centros escolares, asociaciones culturales. Creo que es un elemento que nos ayuda, ¿no?, la asociación, pues para contactar y poner y subrayar, ¿no?, el valor que tienen los medios en nuestra sociedad, la repercusión que tienen, y sobre todo hacer que esa repercusión sea cuestiones positivas que van desde pues que se favorezca, ¿no?, el desarrollo de los niños y niñas, ¿no?, de una manera pues bueno, que les favorezca, o sea, que no se vean condicionados, por ejemplo, por las marcas o por el consumismo, por un lado, o velar también porque no se aliente desde la publicidad a la anorexia, ¿no?, o conductas que puedan contribuir pues a deteriorar su salud en este sentido. Tenemos actividades que van desde las mesas redondas en la formación de profesorado a actividades puntuales que hemos desarrollado con otras asociaciones. Participamos también en algún programa que nos habéis pedido de los medios, tanto en radio como en televisión. Y creo que la asociación ha ido creciendo progresivamente y da cabida a todo el mundo que quiera, productoras, profesionales, mucha gente que trabaja con nosotros de una manera incondicional y, por supuesto, como somos una ONG, una organización sin ánimo de lucro, pues estamos abiertos a las colaboraciones que se quieran, ¿no? Muchas AMPAs, de centros escolares, de asociaciones de padres y madres nos llaman para charlas en los colegios sobre pues el consumo televisivo, los videojuegos, el ocio digital, porque ahora mismo entramos en otro espectro, ¿no?, que no solamente es la televisión. La gente consume televisión dentro de otros formatos, no solamente la televisión, sino que ya es a la carta. Uno ve sus programas, se los descarga cuando quiere, etcétera. Y esto hace que nuestra formación vaya más allá, ¿no?, no solamente de un consumo de la tele convencional, sino de todos los medios que se pueden incluir. Hoy ya podríamos decir, ¿no?, estamos dentro de esa gran federación que se llama ICE Media y es una federación de usuarios de los medios en general. Ya no parcializamos tanto, aunque nuestro nombre surgió desde la radio y la televisión, pero abarcamos mucho más, ¿no? Es curioso eso que dice porque algunas veces, yo no sé si nuestros espectadores lo habrán observado, pero entra uno en una tienda de productos orientales, creo que me entienden, y ven cómo los dependientes están viendo la televisión, pues por ejemplo, de China. Uh-huh. Es una cosa muy llamativa, la están viendo en el momento que se está produciendo ese programa. Yo creo que estamos en un momento
en el que eso que decía Maldujan, ¿no? De la aldea global, en el que efectivamente somos ciudadanos del mundo y hoy no hay fronteras y los medios han roto absolutamente las fronteras con Internet y las posibilidades de la televisión digital y la televisión a través de Internet, pues ha abierto la puerta a que, bueno, pues es esa sociedad hiperconectada en donde estamos ahora mismo y que, bueno, tenemos esa gran suerte, ¿no?, de estar al día de todo lo que sucede y de forma casi síncrona. Además de los premios, una parte muy importante de su labor se centra en hablar a los jóvenes sobre la televisión. ¿De verdad se puede enseñar a ver la tele de forma responsable? Yo creo que sí. De hecho, estoy muy satisfecha porque a lo largo de los años, que he dado bastantes años ya clase a mis alumnos, futuros maestros, me los he encontrado algunos en otros foros, en la calle, etcétera, y me han dicho, muchos me han confesado, que dice, nunca más volví a ver la televisión con aquellos ojos. Entonces, yo creo que esa frase es muy significativa. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a la gente a analizar críticamente cuál es el objetivo de eso que nos están contando, cuál es el objetivo de ese programa, de ese spot publicitario, de lo que quiera que sea, cuál es la finalidad explícita, la finalidad implícita, cuáles son los mensajes ocultos, qué estrategias psicológicas se utilizan para llegar a la audiencia, qué valores, qué contravalores, qué estereotipos hay ahí detrás, ¿no? Entonces esa visión ya no es una visión corta, de corto alcance, sino es una visión mucho más profunda. Y creo que es importante esto que ahora mismo, desde el Consejo de Europa, se ha denominado alfabetización mediática. ¿Sí? Y todos los menores y no menores, que a día, bueno, cada día pasamos muchas horas delante de nuestras pantallas, las que sean, porque el móvil, a través del móvil tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a videojuegos, tenemos acceso a todo. La tableta, las tablets estas famosas, ya no está circunscrita, ¿no?, como vehículo exclusivo la pantalla de la televisión, sino que es que nuestra vida está rodeada de pantallas, los móviles, las tabletas, la tele en sí misma, y tenemos que aprender a saber decodificar todos esos mensajes, porque si no podemos llegar a esto que se ha dado a llamar también la infosicación, ese proceso, ¿no?, de estar totalmente sumidos en un aluvión de información que tenemos que saber descartar, cribar, cuál es la que importa, cuál es simplemente una cortina de humo para desviar la atención de lo verdadero o de lo auténtico, porque ahí es donde están hoy las estrategias de manipulación, ¿no?, a través de la información. Hablando de las multipantallas, me va a permitir hacerle una pregunta que sé que es un tanto delicada. ¿Tiene sentido mantener los horarios de especial protección a los menores cuando a través de Internet cualquier niño puede acceder a esos contenidos vetados y a otros mucho más duros? Efectivamente, la ley de contenidos audiovisuales del 2010 ya nacía un poco aborto, en el sentido que efectivamente este problema del acceso a Internet, bueno, pues ya no se circunscribe a una franja horaria. Sin embargo, sigue habiendo una televisión generalista y sigue habiendo unas programaciones regladas. Por lo tanto, eso sí que hay que regularlo. Esto no quiere decir que la responsabilidad de todo recaiga en las televisiones, no. La responsabilidad es compartida con las familias, porque cuando hay menores, son las familias las que tienen la responsabilidad de saber qué está haciendo su hijo cuando usa determinado dispositivo para acceder a contenidos, y creo que esa es una tarea que las familias no deben delegar en nadie. La escuela debe formar, la familia debe formar, los medios deben tener esa cuota de responsabilidad también, porque no puede ser un espacio en donde, bueno, sobre todo las que se financian con fondos públicos, ¿no?, con nuestro sueldo, con nuestros impuestos,
no pueden estar al servicio de intereses meramente comerciales, ¿no? Y debe de haber un código de autorregulación en cualquier caso. Que ellos mismos, no una censura, pero ellos mismos sepan que hay unos horarios protegidos, porque todavía hay mucha gente que sigue viendo televisión y hay que cuidar esos espacios, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerle dos preguntas y le pido, a ser posible, respuestas breves. A su juicio, ¿qué falta y qué sobra en los medios de comunicación audiovisuales? En los medios de comunicación audiovisual, pues faltan contenidos atractivos culturales, porque se identifica en muchas ocasiones lo cultural con lo aburrido. Y yo creo que hay que saber, esto que se ha dado en llamar ahora mismo la gamificación, pues gamificar lo cultural, es decir, convertir en algo lúdico, en algo atractivo, en algo que apetezca ver, que genere retos al espectador y que no sea simplemente un espectador pasivo que consuma un producto, cuando, bueno, pues que sea algo atractivo. ¿Y qué sobra? Pues yo creo que sobra mucha tertulia política. Yo creo que estamos sobresaturados ya de tanta política y de tanta cosa inoperante. Esas son dos cosas que yo creo que... Usted es experta, es profesora, es una persona que conoce bien las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de 20 años, llevan ustedes 20 años de actividad, dentro de otros 20 años, ¿cómo imagina usted que serán los medios audiovisuales? Pues acabo de leer, ¿no?, el informe Horizonte 2016, en donde se nos avecina unas nuevas tecnologías, casi todo a través de realidad aumentada. Eso que ya en su día, en la película Matrix, parecía ciencia ficción, hoy ya muchas cosas de esas son realidades. Y como la escuela, estamos ahora mismo llevando a cabo un proyecto en la escuela que se llama ACRA, Aprendizaje de Ciencias a través de realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Pues la realidad aumentada es como a través de una imagen, a lo mejor, una fotografía, que tiene unos códigos que al ser leídos desde una tableta y de un programa gratuito, la mayoría, a través de los códigos QR, etcétera, es lo que mucha publicidad ahora mismo se hace a través de códigos QR y nos lanzan a su plataforma o a su página web, etcétera, pues hace que adquiera una imagen, a lo mejor, que era simple, pues que tenga un valor añadido, incluso que aparezca en tres dimensiones. Y como un niño o una niña, el otro día estábamos jugando con eso precisamente, ve cómo vuela un pájaro que ha pintado. Entonces, ve cómo vuela. Y entonces, es algo como mágico, que ellos lo ven, es muy atractivo para ellos, porque así aprenden muchos procesos de aprendizaje, sobre todo de ciencias, que en ocasiones pues, los laboratorios no están dotados de esos recursos, y sin embargo, de esta forma, a través de la realidad aumentada, pues pueden ver un cuerpo humano abierto, y pueden interactuar con los distintos órganos, etcétera. Cosas que antes nos era imposible, solo podíamos ver a lo mejor un vídeo, ¿no?, de eso. Bueno, pues ahora lo podemos palpar, tocar, a través, mediado eso sí, a través de las tabletas. ¿Y de esa realidad aumentada formaremos parte de los medios de comunicación? Yo creo que ya está formando parte, porque mucha de la publicidad nos remite a través de los códigos QR a eso. Hoy uno puede ir con las gafas estas, las Google Glass, que tuve ocasión de probarlas aquí en el Museo Arqueológico, en el Bellas Artes, hicieron un taller muy interesante para ver cuadros, y cuando uno con esa Google Glass, o esas gafas aumentadas, lo que permitía era ver el cuadro y además toda la información del autor, toda la información de todo esto, podía ir leyéndose en pantalla. Como esto que parecía realidad, o sea, parecía ciencia ficción, ya es una realidad y lo tenemos muy cerca y cada vez más. Yo creo que en pocos años, como pone en el informe este, Horizonte 2016, esto será una realidad. Ellos hablan de corto plazo, medio plazo y largo plazo. Pues en medio plazo las escuelas todas tendrán
esta realidad y, por supuesto, los medios, ya veremos televisión aumentada, seguramente. María Esther Fernández del Moral, presidente de la Asociación de Telespectadores y Radio Oyentes de Asturias, muchas gracias por el premio a Juan Ignacio Rodríguez y al programa Ye, y gracias por haber aceptado la invitación de esa Asturias Televisión. Muchas gracias a vosotros y os animo a seguir adelante en esta misma línea. Muchas gracias. Y ustedes, por favor, no se vayan porque ya mismo seguimos aquí, en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. Este miércoles se conocía el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que avala la limitación en el tiempo de la retroactividad de las cláusulas suelo al 9 de mayo de 2013, que es la fecha de la primera sentencia de nulidad de dichas causas o de dichas cláusulas dictada por el Tribunal Supremo y que marcaba la retroactividad solo parcial de las mismas. Aunque las conclusiones del abogado general no son vinculantes, para el Tribunal de Justicia este suele dictar sentencia en el mismo sentido en torno al 80% de las ocasiones. Para hablar de las consecuencias de este informe están hoy en el plató de Asturias Televisión Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Buenas noches, don Dacio. Buenas noches. Y Ignacio García, abogado especialista en Derecho Bancario. Buenas noches, don Ignacio. Buenas noches. Y gracias a los dos por venir a Asturias es Noticia. La primera pregunta es obligada. ¿Cuántas personas calculan ustedes que hay afectadas en Asturias por las cláusulas suelo, Horacio? Bueno, cuando hablamos de los temas, de estos temas, hay que también tener en cuenta que hay una cierta opacidad y hay una falta de información tremenda. Y además, ¿por quién tendría que facilitar esa información? Banco de España, en fin, son datos que son conocidos, pero que a veces tener acceso a ellos es complicado. Nosotros estamos haciendo estimaciones siempre, ¿no? Es verdad que el tema de cláusula suelo, las hipotecas con cláusula suelo que se generalizan en España a partir del año 2008, se generalizan, venían ya de una forma más testimonial anteriormente, pero de forma generalizada cuando viene la crisis, y esto es un elemento luego para el debate, el por qué se incorporan las cláusulas suelo a los contratos hipotecarios, pues se decía, los datos del Banco de España, se hablaban de 4 millones de hipotecas en España con cláusula suelo. Si hacemos una proyección, digamos, por el nivel de habitantes, pues bueno, nosotros venimos hablando de 40.000 familias que en Asturias pueden tener una hipoteca con cláusula suelo, con lo cual el alcance es importante. No sé lo que opina Ignacio. Sí, a lo mejor, bueno, para una pequeña puntualización, a lo mejor para que nos podamos hacer una idea todavía más real de a cuántos nos afecta, 3 de cada 4 personas podrían tener cláusula suelo. Es decir, a lo mejor con miles o millones nos perdemos un poco todos, pero si vamos a un dato tan pequeñito, si de 4 personas, 3 tienen cláusula suelo, sabemos que mucha gente tiene cláusula suelo, muchísima. ¿Qué consecuencias tiene para los afectados por las cláusulas suelo el informe del abogado general de Estrasburgo? Todos nos hemos sentido bastante decepcionados, ¿no? Quizás porque hayamos subido el nivel de optimismo mucho. Consecuencias, yo creo que seguimos más o menos en la misma tesitura que antes, es decir, yo después de un poco del enfado de que me extrañó que no concediera la retroactividad total, quise intentar subir un poco la moral de la gente que conozco, de mis clientes, diciendo, vamos a ver, no cambia tanto la cosa, es decir, vale, hay una parte negativa, que es que limita la retroactividad a mayo del 2013, pero se ha vendido como que los bancos incluso no tienen que devolver dinero, y eso no es así, todo lo contrario. Este informe, las consecuencias que tiene, confirma que la mayoría de cláusulas suelo son nulas, son abusivas, hay que eliminarlas de los contratos. Los bancos tienen que devolver el dinero, eso lo confirma. Entonces, la parte negativa de este informe es que limita esa devolución a desde mayo del 2013 hasta hoy, o hasta que dejaron de aplicar la cláusula suelo.
Con lo cual, bueno, pues se regala pues un par de años a los bancos, ¿no? En el sentido de que cuando empiezan a aplicarse, aunque alguien tenga una hipoteca del 2002, 2004, en realidad cuando empiezan a aplicarse estas cláusulas suelo son el 2009, 2010, que es cuando el Euribor empieza a bajar en picado y ahí empieza la aplicación. Desde ahí hasta mayo del 2013 es lo que no concede la opinión de este abogado, es lo que no cabría la retroactividad. Bueno, yo también suscribo lo que dice Ignacio. Lo que pasa es que hay que también, bueno, matizar cosas, ¿no? Primero, que es un informe del abogado general. Actúa un poco como el fiscal, un poco, digamos, estudia la causa para el que le encomienda el tribunal y lo que emite es unas conclusiones de ese análisis que ha hecho de la causa, que, de esa prejudicialidad, ¿no? Por lo tanto, es un informe, no es vinculante, y es verdad lo que tú también comentabas, que es verdad que el tribunal tiene muy en cuenta en muchos supuestos, pero yo, dándole vueltas un poco, hay alguien que ya empezó a analizar un poco estas cosas y dice, no, no, ¿qué porcentaje sigue el tribunal a lo que dice el abogado general? Y hay por ahí por lo menos algunos informes que hablan de un 33% el tribunal no sigue el criterio que le marca el abogado general. Y luego, ahondando más en ello, y digo porque esto es interesante, ¿no? Andando más en ello, hay tres temas recientes que el Tribunal Europeo no ha seguido el criterio que le marcó, digamos, las conclusiones del abogado general. Y son interesantes, además, los tres temas. Uno, canon digital. Recientemente el Tribunal Europeo ha planteado que el canon digital que se paga a través del presupuesto general del Estado considera que es contrario al derecho comunitario. Bueno, no entramos en matices. Un tema interesante, canon digital. Dos, no menos importante, el céntimo sanitario. Céntimo sanitario que plantean las comunidades autónomas como impuesto, digamos, para recaudar teóricamente para la sanidad, pero que luego entra a formar parte de la caja general. Ese también lo ha declarado ilegal, y otro también, el de el silencio, digamos, de Google, cuando a Google se le obligó que cuando uno tiene una noticia que puede ser, digamos, que no sé, veraz, ese, no sé cómo se llama el criterio este. Bueno, es un tema, tres temas importantes recientes que afectaron el a España. Derecho al olvido, el derecho al olvido en Google, ¿eh? El derecho al olvido, que no es tampoco un tema menor. Bueno, pues los tres temas han sido de los dos últimos años, y esos tres temas el tribunal no siguió el criterio que le marcó el abogado general. Digo esto por dar un poco de expectativa en el sentido de que, bueno, el informe del abogado general se sigue. Hombre, a nuestro juicio, y analizando un poco ese informe, yo no soy experto jurídico, aunque estamos muy vinculados a la causa, pero expertos jurídicos, analizando el informe del abogado general, bueno, carece de mucho rigor jurídico, se aparta de lo que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre esta causa, sobre este tema, sobre la aplicación de la Directiva Comunitaria de Cláusulas Abusivas en Contratos con Consumidores, del artículo 6.1, que es el que interpreta. O sea, quiero decir que da la impresión de que el abogado general ha hecho un informe para satisfacer exclusivamente a la banca española. Es verdad que la banca española, liderada por el Banco de España, ha planteado, digamos, al propio tribunal que estamos en un planteamiento casi apocalíptico, como que si se concede la retroactividad total, y ese es el argumento más solvente, que precisamente no es un argumento jurídico, sino económico, que si se aplica esa retroactividad total, la banca española entraría en un segundo rescate financiero. Claro, ahí nos está engañando, ¿eh? Porque nos están diciendo que los bancos españoles están saneados, se están capitalizados, son solventes, y si resulta que por devolver unas cantidades entran en quiebra, algo está pasando por ahí, ¿eh? Sí, simplemente añadir a esto, no es por ser demasiado optimista, sino realista, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a tener en cuenta este informe, pero es que va a tener en cuenta más cosas. Entre ellos, hay un informe previo de la Comisión Europea a favor de la retroactividad. Entonces, esto es muy importante. Es decir, no vamos a olvidar aquí que este informe es muy importante, es de peso, el informe del abogado general, pero es que hay un informe de un órgano colegiado, no de una persona solo, de este letrado, sino de un órgano colegiado, como es la Comisión Europea, a favor de la retroactividad. Veremos. No, incluso en ese informe, que es importante, y además, efectivamente, yo creo que es que fue el que nos dio a todos, digamos, alas para decir, para entender que la posición del abogado general, teniendo en cuenta el informe de los letrados de la comisión, que dicen dos cosas muy importantes. Primero, el Tribunal de Luxemburgo es el único que tiene competencia para interpretar una directiva comunitaria, no los tribunales de los Estados miembros, que es un poco donde está el debate, ¿eh? Es decir, segundo, si el Tribunal Europeo, al final, claudica y permite que esa limitación la considera, compatible con el derecho comunitario, hombre, se estaría lanzando un mensaje preocupante, ¿eh? Que es, incorporen ustedes cláusulas abusivas en los contratos a las grandes corporaciones que prestan servicios, telecomunicaciones, seguros, las grandes corporaciones multinacionales, incorporen cláusulas abusivas que el efecto de la devolución
surtirá efecto a partir de que haya una sentencia que obligue a futuro a quitarlas, pero no devuelva lo que se haya hecho. En fin, estamos hablando de un enriquecimiento ilícito. Claro, el mensaje es peligroso. Sí, yo creo que todo esto ya empieza mal desde el momento en que el 9 de mayo del 2013 el Tribunal Supremo las declara nulas. Porque si quiere que las declare otra cosa, pero no nulas. Porque si las declara nulas, todo estudiante de primero de derecho sabe que si algo es nulo, es nulo. Es decir, se tiene por no puesto y hay que retrotraer los efectos al principio como si nunca hubiera existido. Esto es algo de primero de derecho, nos lo enseñan en primero de derecho. Entonces el Tribunal Supremo un poco ha sido la coartada que ha encontrado para intentar justificar la declaración de abusividad. Pero claro, si es nulo, es nulo, es que lo entiende cualquiera. Esa es la clave de todo esto. ¿Eh? Entonces, lo que es nulo, es nulo, y es nulo desde el momento que se incorpora al contrato, no desde un momento determinado que lo dice el Supremo. La pregunta que se hace la gente, y yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo muchos, es ¿por qué el Tribunal Supremo solo obliga a los bancos a devolver lo abonado desde mayo de 2013? ¿Por qué si es nulo solo obliga a los bancos desde mayo de 2013? Como dice Ignacio, el Tribunal Supremo yo creo que ha hecho dos cosas en esa sentencia del 13. Tiene dos partes la sentencia. Yo creo que una muy buena, que es lo que se llama la doctrina del Supremo, donde plantea una familia que contrata con una entidad bancaria un crédito hipotecario que hipoteca 40 años de su vida, no tiene derecho a saber y conocer cómo se va a comportar ese crédito a lo largo del tiempo, qué impacto va a tener económico, en fin, todo eso no tiene derecho. Eso es lo que el Supremo considera que es el elemento clave, que es la transparencia, digamos, antes de firmar el contrato ante el notario, la información obligatoria que le tiene que dar el banco a una familia cuando se mete en la aventura de una hipoteca para toda su vida, ¿no? Yo creo que esa parte es valiente y además establece unos estándares el Tribunal Supremo en la doctrina que yo creo que a pesar de que la doctrina de esa sentencia solamente afectaba a tres entidades bancarias, en fin, no hay, yo creo que ahí viene un poco lo importante, no hay ni una sola entidad, banco, caja en España, que cumpla con esos requisitos que estableció el Tribunal Supremo para considerar el criterio de transparencia. Pero luego la parte negativa de esa sentencia, oiga, si usted considera que son abusivas por falta de transparencia y las expulsa del contrato, pero lo curioso es que no obliga a devolver las cantidades en esa primera sentencia, 9 de mayo del 13, ¿eh? No obliga a devolver en la medida que entiende ya, incorpora ya ese criterio de el impacto económico tendría en las cuentas de las entidades financieras. Bueno, un argumento que no parece que sea muy jurídico, es más bien económico, ¿no? Claro, es que además introducir esos motivos económicos, que además habla de ellos el abogado general de la Unión Europea, habla de estos motivos macroeconómicos para no conceder la retroactividad total, es muy injusto. Es muy injusto porque si tú tienes que tener en cuenta pues los motivos económicos en una parte litigante, tienes que tenerlos también en la otra. Entonces, si se estaba estimando que si se considera la retroactividad total, podrían ser unos 6.000, 7.000 millones para la banca española. Entre todos los bancos, pues pongamos un ejemplo, al Popular que le supone 500.000 millones, pues a lo mejor esos perjuicios económicos son tan grandes como para una... De euros. Pues a lo mejor eso es tan perjudicial para el Banco Popular como para una familia pagar de más 3.000 euros de cláusula suelo. Es tan injusto... El desequilibrio es tan notable que efectivamente lo que significa para una familia. Yo creo que el tema es, efectivamente, el argumento económico, en fin, insisto, no es un argumento jurídico y de lo que se trata es que los tribunales no tienen que legislar, no tienen que hacer leyes, tienen que interpretar la ley y interpretar la ley, en este caso, en favor de la parte más débil, que es el consumidor. Es que además, yo en cada juicio, yo siempre intento que cada vez que digo algo, intento probarlo, ¿no? Es una máxima que tenemos los abogados. A mí esto de las causas económicas me parece una afirmación gratuita. ¿Qué es una afirmación gratuita? Los abogados decimos una afirmación gratuita cuando no viene una prueba detrás. Perjuicios económicos a los bancos. Vamos a ver, ¿dónde están las cuentas? Porque todos sabemos que año tras año hay beneficios. Entonces tú, si realmente te vas a basar en esos perjuicios económicos, eso hay que argumentarlo de alguna manera. Tiene que costar acreditado esos perjuicios. No vale decirlo sin más y ahí lo dejo. Sí. Que ese argumento, desde luego, es el que ha perturbado un poco toda la historia y además, efectivamente, los bancos vienen teniendo beneficios económicos, a veces escandalosos, a pesar de la crisis, en el momento de la sentencia del Supremo, que fue en el 13, que podíamos entender que ahí estaba la cosa, en ese año la cuenta de resultados de la banca española fue de beneficios escandalosos y siguió acumulando beneficios. Y es que a lo mejor tanto, a mucha gente se le ha devuelto las cantidades desde mayo del 2013, le ha venido fenomenal esa cantidad, esa devolución, pero es que hay gente que han desahuciado de sus casas por culpa de las cláusulas suelo. ¿Eso no es perjuicio económico? Me roba usted la pregunta, porque si aplicáramos, y se lo planteo a ustedes, la que podamos llamar doctrina del grave impacto económico, ¿no se podría aplicar, por ejemplo, a las familias que se han quedado sin su vivienda por no pagar el crédito? Pregunta. No, y el tema tiene una trascendencia tremenda, ¿eh?
Primero, habría que matizar alguna cosa más. Yo creo que lo más indecente, a mi juicio por lo menos, que hemos vivido en la crisis económica es ver a una familia expulsada de su casa, perdiendo, digamos, su vivienda, y el único delito que cometió fue que no pudo seguir pagando el crédito hipotecario porque perdió el empleo. En fin, este es un tema fuerte. Ese mismo tribunal al que hoy estamos valorando, no al tribunal, hoy estamos valorando el informe de un abogado general, no es el tribunal. El tribunal tiene que resolver y tiene que sentenciar sobre este asunto en los próximos 3 o 4 meses. Y todavía tenemos la esperanza que prestigie lo que a mi juicio ha desprestigiado un poco el informe que ha hecho el abogado general. Bueno, pues ese mismo tribunal europeo ya corrigió en su momento, digamos, al legislador español y al ejecutivo, porque en España se estaba provocando desahucios y ejecuciones hipotecarias, bueno, con el derecho de pernada que tenían los bancos, en el sentido de que al juez se le impedía que pudiese analizar en una ejecución hipotecaria si ese contrato hipotecario tenía cláusulas abusivas, y el derecho comunitario obliga a los jueces a, digamos, de oficio a analizar si tienen cláusulas abusivas. Con lo cual, quiero decir, vino el Tribunal Europeo a decirnos y a sonrojarnos a los españoles que se estuvieron echando de su casa a la gente, desahuciando con un procedimiento manifiestamente ilegal, que eso agrava todavía mucho más. Y la cláusula suelo, es efectivamente, si una ejecución hipotecaria se puede paralizar esa ejecución para analizar si tiene cláusulas abusivas, y por cierto, no solamente son cláusulas suelo, intereses de demora que en este momento aparecen en todas las hipotecas y que el Supremo ha dicho que efectivamente también es abusivo, o incluso la propia cláusula de cancelación anticipada también se ha declarado como abusiva. Quiero decir, las hipotecas tienen cláusulas abusivas muchas. Y las que faltan por venir. ¿Qué ocurre? Que una familia, dado el impacto que tiene la cláusula suelo, claro, la cláusula suelo en un contrato hipotecario puede ser casi el 400, esté pagando casi el 400 o el 500%, digamos, como consecuencia de esa cláusula suelo, un sobrecoste mensual de cuota de un 400%. Hoy tenemos el Euribor que cotiza en negativo. Claro, para que la gente a lo mejor que está en casa se haga una idea, la media es una media, unos pueden ser un poco más, otros menos. Puede ser de que estás pagando cada mes 200 euros de más, todos los meses. Después depende el diferencial que tienes, el capital, los años, pero la media, para que te hagas una idea, es que estás pagando 200 euros de más todos los meses. Son 2.400 euros al año, una cuota hipotecaria de sobrecoste. De eso estamos hablando. Claro, el impacto que eso tiene en la economía doméstica, lo fuerte que eso significa, ¿no? Y que, bueno, y lo importante también es trasladar a la gente que nos esté viendo que hay muchísimas familias hoy que tienen hipoteca, que no saben que tienen cláusula suelo y que lo que tiene que es movilizarse para buscar ayuda, que es importantísimo, porque hoy estamos viendo que los jueces son sensibles a aplicar precisamente el criterio que ha marcado el Supremo de considerar abusiva la cláusula y como consecuencia de esa abusividad, de momento, devolver hasta mayo del 13, pero que eso es importantísimo para la gente. Además, en Asturias es muy buen territorio para reclamar cláusula suelo. Desde hace muchos meses sí que los jueces en este sentido han sido muy sensibles de parte de los consumidores y la inmensa mayoría de sentencias de cláusula suelo son positivas a los consumidores. Ya ha habido reacciones y la Confederación Española de Cajas de Ahorro asegura que el rechazo a la retroactividad, y leo textualmente, aporta seguridad jurídica al sistema financiero español. ¿Están de acuerdo? Hombre, yo creo que se equivocan en una palabra, ¿no? Les aporta seguridad económica. Pero claro, no aporta seguridad económica a la otra parte litigante. ¿Seguridad jurídica? Pues yo creo que seguimos un poco sin ella, ¿no? En el sentido de que hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de manera firme, no sabremos desde cuándo se va a devolver el dinero. Sabemos que los bancos tienen que devolver el dinero, lo están devolviendo, de hecho, con todas las sentencias que estamos consiguiendo desde hace mucho tiempo. Como mínimo, en el peor de los casos, los bancos van a tener que devolver desde mayo del 2013 hasta hoy, o hasta que se dejó de aplicar la cláusula suelo. Ese es el peor escenario, que devuelvan, porque con esta noticia de ayer, bueno, pues hay un poco de incertidumbre, que es que ya no devuelven los bancos el dinero. Sí, tienen que devolverlo, como mínimo, desde mayo del 2013. Claro. Es importante lo que dice Ignacio, porque eso del de mayo del 2013 es una, digamos, tercera sentencia del Supremo que se produce el año pasado, el 2015, y entonces ya dice el Tribunal Supremo. Yo he dicho en el año 13, en la primera sentencia, que los bancos, o todos los que actúan en este ámbito, los bancos, los consumidores, he marcado cuáles eran los criterios para entender que las cláusulas sean transparentes. Y ese criterio de transparencia es muy determinante. El Supremo dice después, en la sentencia del 15, he dicho esto, pero los bancos siguen aplicando igual la cláusula suelo, porque les genera unos beneficios fantásticos. Claro. Han hecho oídos sordos del criterio que ha marcado el Supremo. Entonces el Supremo dice, actúan con mala fe,
Porque si yo indicaba en el 13 cuál es el criterio y que se lo hicieran mirar, no lo han hecho y siguen aplicando, ahora es cuando les obligo entonces a que devuelvan desde la primera sentencia del Supremo, del 13. De ahí viene la sentencia del 13. Sí. Porque el Supremo ha dicho que actúan con mala fe los bancos y están actuando con mala fe. Porque aunque digamos ahora, termino, aunque digamos ahora que lo razonable es si la cláusula es abusiva, lo sea, digamos, desde que se incorpora al contrato y por tanto el Tribunal de Justicia Europeo tendría que avalar esa tesis porque parece razonable, coherente con el derecho comunitario y la jurisprudencia, de decir eso, pero hoy los bancos siguen aplicando la cláusula suelo. Si no vas al juzgado, si no vas a presentar una reclamación judicial, no te hacen ni caso, con lo cual quiere decirse que ni siquiera del 13 están devolviendo. Tienen provisionado, por lo que se dice, han provisionado sus cuentas con la sentencia de mayo del 13, pero aquí, como no tenga una sentencia firme que le obligue, siguen aplicando la cláusula suelo. Algunas entidades han dejado de aplicarla y la gente tiene que saber que dejar de aplicarla no es eliminarla del contrato, porque dejar de aplicarla es una actuación unilateral que ha tomado el banco, la deja de aplicar, pero como está en el contrato, mañana, si viene mal dadas, la va a rehabilitar, con lo cual lo que hay que es eliminarla jurídicamente y exigir, digamos, las devoluciones. Eso está pasando ahora con muchas entidades, Popular, Caja Rural especialmente. Banco Sabadell, Caja Rural. Hay que tener cuidado cuando te suspenden. Yo siempre digo que una cosa es la suspensión de la cláusula suelo de modo unilateral por el banco, porque te manda una carta que te dice que te la deja de aplicar, y otro la nulidad. Cuando te llegan esta famosa carta del banco que te dice que te dejan de aplicar la cláusula suelo, cuidado. Yo siempre digo que es como un partido de fútbol cuando tiran una botella al árbitro y el árbitro dice que tos para la ducha. El partido está suspenso. Pero cuidado, porque le pasó al Sporting hace un año o dos años, cuando estaban en la ducha, a jugar otra vez. Esto es parecido. Cuidado con esa carta del banco que te dicen que te suspenden la cláusula suelo, porque si de modo unilateral te la suspenden, de modo unilateral te la pueden volver a aplicar. Entonces lo que hay que hacer es anular esa cláusula suelo. Una sentencia judicial se anula y uno de los efectos de la nulidad, que no tiene esa suspensión de la carta, uno de los efectos de la nulidad es la devolución de cantidades. Claro. Por eso uno lleva aparejado lo otro. Cuando en una sentencia el juez te concede la nulidad, automáticamente se devuelve el dinero. Pero reconocerán que el informe del abogado general ha desatado ciertas alarmas. A ustedes mismos les ha llegado gentes preguntándoles con preocupación. ¿Qué preocupaciones les transmitían? Bueno, la gente, hombre, primero hay que decir, y lo decía antes Ignacio, que como se dio ayer la información a través de los medios nacionales, es verdad que se estaba esperando con mucho interés la noticia, porque se había creado ya todo un caldo de cultivo esperando esa noticia, pero ayer se presentó la noticia, no digo que sea con mala fe, pero se presentó ya, primero como si fuera la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando es un mero informe, que no digo que no tenga trascendencia, pero es un informe y además no es vinculante. Y luego además se dio como que ya incluso, en fin, como que ya no hay que devolver lo que tú antes decías, como, en fin, ha confundido muchísimo a la gente, a nosotros en la Unión Europea, efectivamente, tenemos mucha gente afectada y está muy pendiente. Hemos estado diciendo a la gente, oye, espera un poco, vamos a ver, si lo que te deben de mayo del 13 y lo que sería si se devuelve todo, pues no es mucho, pues mejor actuamos ahora y si no esperamos a la sentencia, porque estamos hablando que de mayo del 13 y el todo, la diferencia puede ser el doble. O sea, quiero decirse, había una gran expectativa. Y ayer, claro, se confundió más que se informó. Se dio, digamos, por definitivo que esto ya está resuelto, que se ha perdido. Los bancos, hemos visto incluso la cotización ayer en bolsa, que han subido porque tenían esto, no creían ellos en esto. Ellos estaban convencidos que esto no iba a salir bien. Ojo, cuidado, seamos coherentes. No se ha resuelto, que todavía no tenemos partido por jugar. Pero ayer fue ya, bueno, ayer sí, se presentó la noticia como muy... Y entonces eso ha confundido muchísimo a la gente, por eso ha llamado mucho a la gente, oye, ¿esto qué? Entonces ya perdimos, ya no devuelven nada, o esto ya es definitivo. Bueno, por eso interesa matizarlo un poco. Sí, pero mira, yo a mí que siempre me gusta ver los vasos medio llenos, la noticia de ayer también tiene una parte muy positiva, que es que cuanto más se hable de la cláusula suelo, mejor, en el sentido de que mucha gente se va a dar cuenta o le va a picar la curiosidad de decir, hombre, a ver si yo voy a tener cláusula suelo. Que a estas alturas hay mucha gente que todavía no se ha puesto a mirar su recibo, su escritura, para ver si tiene cláusula suelo, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más publicidad se haga, más gente se va a dar cuenta de si tiene esta cláusula suelo o no. De hecho, Ignacio García publicaba el jueves 14 de mayo un artículo de opinión en el diario El Comercio con el llamativo título de Queda esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Vamos a ver, pues la esperanza que queda es que cada vez hay, vamos a ver, empezamos con sentencias locales de juzgados de primera instancia, después sentencias de las audiencias provinciales, después sentencias del Tribunal Supremo, pues ahora tenemos también ya informes europeos que confirman que hay que anular las cláusulas suelo, que hay que devolver el dinero, que esto es un paso, porque ahora ya incluso estamos reforzados de manera europea. Ahora, bueno, pues vamos a seguir luchando a ver cuánto nos tienen que devolver. Si al final queda el criterio establecido de mayo del 2013 o la retroactividad total.
Correcto, correcto. Y un momento. Sí, correcto. La Unión de Consumidores ha sacado una nota de prensa en la cual recuerda que el 50% de las familias asturianas con hipoteca no sabe que tiene cláusula suelo y tienen, en principio, derecho a que se la eliminen de momento desde mayo de 2013, mientras el Tribunal Europeo resuelve. Dacio, ¿cómo es posible que una de cada dos familias asturianas no sepa que tiene esta cláusula? Bueno, yo a veces es difícil explicar esto, es verdad que es difícil explicarlo, sobre todo, hombre, si dijésemos no se ha dicho, no se ha dicho sobre esto, no se ha informado, no se ha... En fin, yo creo que todos, yo en este caso, como yo mismo, como nosotros, como Asociación de Consumidores, estamos haciendo campaña desde el 13, bueno, pues probablemente haya muchas variables para entender cuál es el comportamiento de las personas que no se hayan movilizado, que no hayan dado el paso de ir a preguntar, si, en fin, moverse, porque claro, hablábamos antes de que tiene un impacto mensualmente. 200 euros de sobrecoste en la cuota mensual tiene encanto y la gente, estamos en una situación complicadísima todavía. Entonces, que la gente no se haya movilizado, bueno, vamos a entender que efectivamente la gente somos muy cómodos, o bueno, la gente que le vaya un poco bien, pues es cómoda y está esperando a ver si... Hay una parte de gente, y yo creo que también resaltar esto, que está esperando que sea el banco que tome la iniciativa, que se la quite y que le devuelva las perras, piensa alguna gente, y que ¿para qué va a meterse en líos de judiciales? Que me la quite. No, que la gente sepa que los bancos no van a quitarla, bueno, han dejado de aplicarla algunos, otros están sujetos por sentencia, pero no van a dar ningún paso, digamos, porque lo que decíamos antes, le genera grandes beneficios, no van a dar el paso. Si tú no vas, digamos, y planteas, y en este caso... La vía judicial es la única vía posible. Nosotros, como Asociación de Consumidores, que intentamos otras vías administrativas, buscar disuadir a los bancos a través de la sanción administrativa, en fin, no ha funcionado muy bien, en algún caso sí, con lo cual la vía judicial es la única. Y hoy estamos viendo, como Ignacio, que yo también le sigo, y nosotros, que lo que hay que favorecer a la gente es que no tenga que hacer ningún desembolso inicial, claro, que no tenga que pagar, digamos, provisiones porque la gente estaba fastidiada, que facilitemos el acceso a la justicia. Hoy no hay tasas judiciales, cosa que hace 4 días había, que hacía inaccesible, digamos, el acceso a los tribunales. Yo creo que hoy, eso es una causa también para, a lo mejor, que no reclame más gente. En primer lugar, yo creo que a lo mejor cada uno ya tenemos nuestros propios problemas y parece que te cuesta un poco decir, uy, a ver si me voy a meter en un tinglao. Yo por eso a lo mejor pues publico en Facebook, quiero que me vean, porque yo creo que la gente tiene que tener información, tiene que tener información. Y si sabe que va a ser muy costoso o tal, mucha gente no va a reclamar y los bancos no la van a quitar aunque venga Europa, porque ya ha venido a juzgados de primera instancia, ya ha venido a audiencias provinciales, ya ha venido el Supremo. Mientras le siga compensando económicamente, no lo van a quitar, porque por cada uno que reclama, a lo mejor hay 10 que no. Entonces le sigue compensando no quitarlos. Los bancos, ya no, el tema de la reputación, que podía ser muy importante para cualquier entidad, la reputación, el crédito, el prestigio, los bancos la han perdido ya. No se ponen colorados ya por casi nada. Después de que nos metieron en esta serie de, digamos, de productos que nos han vendido, engañosos, preferentes, deuda subordinada, los swap, Bankia, después de todo lo que se ha hecho la banca, que ha provocado una quiebra de confianza en la ciudadanía tan tremenda, la única forma de recuperar confianza es reparar el daño. Y como no están optando porque ellos reparen el daño, tenemos que ir a los tribunales a que reparen ese daño. La pregunta es para los dos. Entonces, ¿no vale esperar en casa? ¿Hay que reclamar? Sí, yo creo que está demostrado, bueno, y Dacio lo podrá comprobar, que hay que reclamar judicialmente, porque si no, no les compensa. Si no, no les compensa. Esto es una cuestión de números para los bancos. Entonces, el que no reclama, pues nada, que mes a mes, pues le siguen cobrando la cláusula suelo. Y es, además, qué gratificante es ganarle una batalla al banco. Sí. Es decir, de mi dinero, he pagado lo que no tenía obligación de hacer, es abusivo. Oye, vamos a ver, para una oportunidad que tenemos de ganar la batalla al banco, sí, mira, además, por favor, que nadie quede en casa. Sí, yo además, hombre, digo, yo soy un abogado muy raro, ¿no? Porque yo siempre digo que intento agotar todas las vías de negociación posibles. Y ir al juzgado, por supuesto que no es una lotería, ¿no? Pero bueno, hay veces que el resultado es un poco incierto. Pero es que en estos temas de cláusula suelo, es que está demostrado. El 90% y pico de las sentencias son estimatorias, con condena en costas, no van a tener gastos. Entonces, es un tema que tienen que reclamar con su abogado de confianza. Yo muchas veces te comentaba, me parece que antes, que yo siempre digo, que se ríen a lo mejor en las charlas, cuando yo digo, vamos a ver, que para operaros del corazón, a que no vais al podólogo, a que vais al cardiólogo, con abogados hacer lo mismo. Reclamar con alguien, con algún abogado que sepa de derecho bancario, que esté de estas cosas, porque sí que es verdad que se ganan la gran mayoría de demandas, de sentencias, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con abogados especialistas que sepan
lo que se traen entre manos, ¿no? Estamos al borde del tiempo, pero les voy a pedir una conclusión muy breve, y es, ¿qué esperan de la sentencia que dicte finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Les ruego brevedad. Hombre, yo espero, que lógicamente, que con la condición que ha puesto un poco también el informe del abogado general, espero que estamos en un momento para prestigiar las instituciones comunitarias, en un momento, el Brexit y todo esto, estamos en un buen momento para prestigiarse. Y la forma de prestigiarse frente a los ciudadanos y no tanto frente al mercado es, al Tribunal Europeo, simplemente ser coherente con el derecho comunitario y con la propia jurisprudencia que emana del Tribunal Europeo. Si ya hay sentencias de esto ya, no es nuevo. Otra cosa es que estamos ante una causa concreta, pero que sea coherente. Por lo tanto, si es coherente y respeta el derecho comunitario como así va a tener que hacerlo, bueno, la presión de la banca pues tenía que quedar en un segundo plano, y aquí lo que se está resolviendo es el derecho de los consumidores. Yo lo que espero también es que es una muy buena oportunidad para la banca para prestigiarse, que cumplan con el contenido de la sentencia. Me da igual que sea mayo del 2013, que retroactividad total, que eliminen las cláusulas suelo y que devuelvan el dinero. Pero sí, es que van a tener una ocasión perfecta para prestigiarse. Estamos quejándonos todos de que la parte del sector político, el sector bancario, están muy desprestigiados. Van a tener una ocasión de oro. Que las quiten de una vez, que las quiten y que devuelvan el dinero a la gente. Ignacio García, abogado experto en derecho bancario. Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Nada, gracias a vosotros. Y a ustedes ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticias. Buenas noches.